No bastante horas, pero un ratillo. Ya tenemos a Pau despierto. ¿Cuál es la última vez que ha grabado? Esta mañana. ¿Sí? Sí. Tenemos a Pau despierto y antes de empezar la jornada laboral, aunque yo me puse a trabajar porque ya que estaba despierta iba a hacer, vamos a ir a desayunar con nuestra amiga Aina, que estuvo de visita en Los Ángeles, pero no sé el vlog, estuvo de visita en Los Ángeles justo cuando estuvo mi hermano, antes de que llegaran mis padres. Mirad qué regalo nos ha hecho Aina. A mí esta es en blanco y a Pau las mismas, pero en verde. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a los vídeos en España. La intro de este vídeo era con jet lag, habiendo dormido súper poco y súper pronto por la mañana. Han pasado ya algunas semanas, ya casi que se va acercando el final de nuestras vacaciones. He grabado muchísimo, muchísimo esta vez estando en España, y eso que también hemos estado trabajando, así que estoy súper contenta porque voy a tener un montón de contenido con nuestra familia, la baby shower, un montón de cosas vienen. Pero antes de dejaros con el primer vídeo de nuestras vacaciones en España, quería darle las gracias de nuevo a Yepoda por trabajar conmigo. Sabéis que soy embajadora de la marca y me encanta, es una marca de cosmética coreana que utiliza envases de cristal, productos naturales y productos veganos, así que son buenos para el medio ambiente y además para tu piel, porque no llevan ni alcoholes, ni parabenos, ni sulfatos, ni nada que sea nocivo y que pueda perjudicar tu piel en el momento o a largo plazo. Y hoy, en lugar de traeros productos nuevos, os vengo a hablar de mis favoritos. Ya llevo varios meses probándola, los tengo casi acabado. Este literal me quedan 4 gotas. Este es de Mist Half, un mist para la cara así fresquito que te puedes echar para sellar el maquillaje, para empezar a preparar la cara como tónico, que tiene ácido hialurónico, y es, os prometo, es que este es mi favorito de todos los productos que he probado de ellos. El segundo es el Repair Hero, es un serum súper fresquito, lo podéis ver en pantalla que es casi agua, súper nutritivo, lo uso por la mañana y por la noche, y además de ser hidratante, ayuda contra el envejecimiento, por lo que nunca está de más, sobre todo cuando ya empezamos a acercarnos a los 30, o como yo, he estrenado los 30, y eso, tengo los botes prácticamente acabados, así que lo que me gusta se nota en que prácticamente no tengo. Y el tercer favorito es el Bubble Double, que es el limpiador en forma de espuma. Es brutal el gustazo de la espuma, nada más que el ruidito que hace al salir, me encanta. Y bueno, este en concreto no es mío, también lo usa mi madre y mi hermano, y he cogido su bote porque como es más de 100 mililitros, 120 mililitros, sabéis que no lo pude traer al viaje. Además de ser gustoso, es como exfoliante y tiene las burbujitas súper finas, por lo que penetran los poros y saca el polvo, el sudor, el maquillaje, todo, te deja limpia, como vamos, como un jaspe, como dice mi padre. Y esos son mis 3 súper, súper favoritos, pero este verano además estoy usando uno, estas barritas de labios, como que es un poco vaselina con color, no es barra de labios a tope. Sobre todo lo uso para las mejillas porque te da ese efecto glowy, así como de verano, de que la piel está más jugosa. El aparatejo este es súper mono, mira qué color más mono. Lo encajas, hace clic, lo puedes sacar y meter como una barra de labios normal, y luego esto tiene como un poco imán, y si quieres cambiarlo y ponerle otro color, le puedes poner otro color. Veis, se queda súper hidratado y no se queda pintalabios rojo rojo, para los que no os guste sentir que lleváis mucho maquillaje. A mí creo que da un toque de color
casi como si te hubiesen mordido a los labios. Así que os dejo en la cajita de descripción los links a mis cuatro favoritos de Yepoda. También os dejo mi código de descuento si vais a usar alguno de los productos o si estáis usando alguno de los productos. No os olvidéis de contarme en los comentarios. Y sin más, os dejo con el vídeo y con mi primera semana en España, mi primera semana en Mallorca. Espero que lo disfrutéis un montón. Yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hay junguets para cada uno. Qué rico, por Dios. Este es mi pan favorito de Mallorca. Muchísima ilusión porque es mi primer baño del año, sí, ¿no? O del verano, sí, no me he bañado en la playa, no me he bañado en ninguna piscina. Vamos, llevamos toda la mañana trabajando y vamos a ir ahora a comernos un bocadillo y a darnos un chapuzón y volvemos a trabajar, pero no os puedo explicar la ilusión. Mirad, me he puesto el outfit de playa porque básicamente no me está bien ningún otro bikini de los que tengo, o sea, solo me he traído este y quiero ir a comprarme uno, pero es que estamos non-stop, nos levantamos, trabajamos, terminamos de trabajar, hacemos algún plan con ver a algún amigo, ver a algún familiar de Pau, lo que sea, o estamos en casa con sus padres, así que tampoco no me está dando tiempo ni a ir a las tiendas ni nada, pero tengo que comprarme más bikini porque pienso ser una claraboya este verano. En cuanto llegue a casa de mi abuela, no pienso salir del centro de la piscina. Y bueno, nada, hemos preparado unos bocadillos y nos vamos a dar un baño. Trabajando, todavía no he desayunado y no me preguntéis por qué, pero como que quiero adelantar trabajo todo lo que pueda y más para tranquilizarme durante mis vacaciones, así que eso, he estado 2 horas trabajando. Pau ha ido a bajar allí y venía un amigo suyo a desayunar, están en una cafetería por aquí cerca, así que nada, me ha llamado, voy a bajar a saludar a Tomeo y también lo que haré igual es desayunar con ellos. El día de hoy es de trabajo intensivo, pero creo que al final del día vamos a hacer algún plan guay, así que eso me tiene motivada. Y también tengo que sacar mi vuelo a Granada, que me ha ido subiendo de precio porque lo he ido dejando confiando en que no iba a ser caro y me ha subido bastante de precio. Pero bueno, no me enrollo, voy a bajar que Pau ya me ha pedido la tostada. Siete menos 20 de la tarde, acabamos de terminar de trabajar y nos vamos a ir al Born, como al centro de Palma, a dar un paseo, salir de casa. Y yo quiero llegar a Zara Home y también quiero ir a Oysho o Women's Secret o algo así para comprar ropa interior y para comprarme un bikini, un bañador, algo por tener dos mudas. Así que nada, nos vamos a ir y luego vamos a volver, que vamos a cenar con un hermano de Pau. También hemos quedado con una amiga nuestra en el centro, vienen también los padres de Pau, así que va a ser el momento de hacer cosas que yo tenía que hacer, sobre todo la ropa interior, pero también de salir de casa y ver a gente. Estado ahí, ¿dónde está? Ahí, en Zara Home, viendo cositas de bebés, cositas bonitas. Ya estamos en casa, estoy súper contenta con mis compras. He cogido en Calcedonia 2 bikinis y me encantan. Los 2 bikinis por 45 dólares, euros, porque estaban rebajados. He cogido esta braguita. Y luego este sujetador no me convenció mucho, me lo ha traído la madre de Pau, porque yo había cogido uno que era como un bandú así recto, me
La regla madre de pavo al principio no me convencía mucho por los aros. Me encanta, una sujeción y no se notan los aros, porque el resto no lleva ni relleno ni nada, pero no te da la sensación de llevar aro. Luego este es mi favorito, este lo he visto y me he enamorado. Otra braguita de las que se atan con nudito. Azul, lilita de este, lavanda, y luego el amarillo y el verde, que me parece que tiene un rollazo. Y el corte también, súper chulo. No tiene aro, tiene goma, pero recoge un montón el pecho y me parece súper divertido. Así que bueno, esas han sido mis compras. No nos ha dado tiempo a mucho más. Y luego íbamos con sus padres también, así que no quería estar dando la brasa. Hemos entrado al H&M de Mallorca, que tienen un... al Zarajón de Mallorca, que tienen un pedazo de Zarajón increíble, grande. La parte de bebé era, bueno, de bebé y de niño, enorme. Esta es mía, Pau. No, esta es vuestra, abrazada. Esta es nuestra. Sábado por la mañana y qué gustazo no tener que trabajar. Siento que desde que llegamos el lunes ha sido como literal, llegamos, nos pusimos a trabajar, ver gente, el jet lag, todo, como ha sido muchas cosas una detrás de la otra. Estamos agotados. Yo el jueves por la noche, ayer de hecho no grabé nada, solamente fuimos a comer una paella y ahí sí grabé, mirad. Por la noche no me llegué a acostar, literal, llegué a las 2 de la mañana a la cama porque me quedé editando YouTube, a las 3 y media me salí de la cama porque me dolían muchísimo los pies con el calor que hace en España. No me había pasado en Los Ángeles, pero se me hinchan muchísimo las piernas, es verdad que la barriga ya me crece, entonces ejerce presión y por lo visto a las embarazadas les hinchan más porque se complica el riego de la sangre en las piernas y se te hinchan los pies, los tobillos, pero tal era el dolor que a las 3 y media me fui al salón y seguí trabajando hasta ayer, que terminé de trabajar antes a las 2 en lugar de a las 6 porque había estado toda la noche trabajando. Trabajé para mi trabajo y trabajé para YouTube y no dormí siesta ni nada porque nos fuimos al arroz, luego fuimos a una playa y no grabé porque estaba agotada. Pero hoy sí, nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos llevado a un hermano de Pau al aeropuerto, estrenado mi bikini y nos vamos a la playa. Que desayuné leche con galletas, pero nos vamos a la playa y me estoy haciendo una tostada por lo que pueda venir, porque me va a dar hambre en cuanto salga por la puerta, seguro. Así. Que nada, mamá, que me quería hacer la uña porque las llevo como un aguilucho y ayer llamé a 500 sitios y todas las de Mallorca se hacen las uñas este fin de semana. Y ahora me ha llamado la chica, que nos ha presentado una mujer, que si quiero ir ya. Pues no lo sé, porque íbamos a salir, mira, si vamos en bikini ya. Ya tengo uñas nuevas, listas para el verano. Hemos venido a la misma playa del otro día. Es de roca, pero mirad qué agua. Preciosa. Y luego, a diferencia de las playas de arena, mirad qué poquita gente hay, que ahora mismo en las playas de arena, como ayer, bueno, que ayer no grabé, no estaba lleno por la tarde que fuimos, estaba lleno de gente. Vuelto de la playa, hemos tenido tiempo para descansar, para dormir, para comer, para todo, para ducharnos. Nos vamos a ir a cenar con los amigos de Pau, tengo muchas ganas porque literal el verano pasado no quedamos con ellos. Por Palma, no sé dónde, pero nos vamos por Palma. No, no. ¡Yui!